Hey, hola chicos, sean bienvenidos al episodio número 5 de la serie de Inazuma Eleven 2 Feature Lock. Ya llevaba como 3 intentos tratando de presentar, porque hace mucho que no hacía un video y pues no me salía, pero ya me salió, eso espero. Pues bueno, bienvenidos a la serie, chicos. Si no estoy mal, en el último episodio, al finalizar el episodio pasado, leveleé y conseguí algunos jugadores que ahorita les voy a enseñar. Y pues conseguí uno que ahorita lo vi, me acordé, y era un portero. Que bastante interesante porque tenía un talento bastante pro. A ver, este se los enseño. Bueno, este aprendió el shoot granada, que no es que sea muy bueno, pero pues mínimo ya tiene un tiro. Así que ya, este tenía Casanova. Bueno, este ya lo habíamos visto. Este es más que era, sí, portero plus. O sea, portero plus. Yo es que ya no me acuerdo de nada de Inazuma, la verdad, pero recuerdo que ese talento estaba muy bueno. Y además tiene una técnica ya de portero, así que bastante bueno. No tiene las mejores estadísticas, ni mucho menos. La verdad, los fiché así al azar y ya está para tener un equipo completo, ¿no? O medio completo, porque se hace que nos faltan algunos. Pero igual a ver si ahorita fichamos alguno o luego vemos qué hacemos, porque es que me falta amistad. Me falta puntos de amistad y no alcanzo. Pero bueno, tenemos a este, a Bigger. Y debo decirlo, llamarlos por los nombres, ¿no? Por a este y este y tal. Pero bueno, a Manny, bien pros. A Bergman, bien, el nombre es pro, ¿sí? A Drake y a este Strang, el pro. No sé, el diseño de este se me hizo como muy, no sé, como de una persona super épica, ¿no? No sé por qué, es muy normal, pero por la cara como de seria, no sé, me ha figurado a alguien épico, pero pues bueno, me puedo equivocar. Vamos a, de hecho, a poner a ver, es que no sé a quién poner, de hecho, quiero cambiar, porque no quiero tener a todos igual, a los mismos de la otra vez. A este lo voy a cambiar. Un delantero de fuego, no está de mal, no sé qué hago, todo me sigo confundiendo con el medio botón ese. Este es medio, pero lo voy a dejar. Ok, este lo cambio. Voy a dejar el otro porque es el que tiene el tiro, nada más por eso. A ver, partido no. Ahorita luego vemos eso de la formación y todo. Quiero cambiar a este, que así. Sí, porque este es el que tiene el tiro y está abajo. Pues así no se puede, por favor. Ok, vámonos a nada, donde nos quedamos la otra vez. ¿Sí? A ver, si no recuerdo mal, no hicimos... ¿qué hice? Si no recuerdo mal, no hicimos prácticamente nada en la ciudad. Así que bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Y luego me acuerdo que había un fichaje aquí, que no sé si lo vaya a tener en el equipo, porque pues es parte de la historia, entre comillas. Así que, pues bueno, después vemos eso. Espérate, aquí hay un cofre. Ok, super técnica. Tiro del cometa. Bueno, no es la mejor técnica del mundo, ¿verdad? Pero... Oye, este gatito me dirá algo. ¿Miau? A ver, ¿qué a gusto se está en la sombra de los árboles? Pues, eso sí, pero ahorita como está el clima, está haciendo un calorón infernal, pero si te vas a la sombra te congelas, está muy raro. Y ahorita está haciendo mucho viento y está todo nublado. Mira, abuelo, abuela, no me hace ni caso. Es abuela, ¿no? Abuelo. Yo veo que este tiene... Es abuela. Oh, conseguí ver de cerca al primer ministro Vanguard durante la ceremonia. Es un joven muy aparecido. Me sorprendió tanto oír que tiene una hija que va al instituto. Pues ni modo, sería más sorpresa que no fuera, ¿no? Digo, bueno, no importa. Si él parece que se acaba de escapar del colegio. ¿Qué? No entendí a qué se refiere la viejita. Ok. Entonces, a lo mejor ese no era la abuela. El abuelo es este de acá, ¿no? No, este también es mujer. ¿O no? Espérate. Estoy asumiendo su género nada más porque tiene el color rosa, vaya. No, sí, sabes que sí son, pero bueno, perdón. No sabo. A ver, ahora, aquí venden técnicas, ¿no? Ok, sí venden un montón. Tengo, pues más o menos pasión, o sea, tampoco estoy tan del asco. A ver, salto del cisne. Bloque de dureza. Despeje de fuego. Es que todas estas son shit, ¿no? voy a comprar despeje de fuego, bloque de dureza, es que, y esta cosa porque sé que están más o menos. Ya me gasté todo el dinero, ¿eh? Bye. ¿Qué más? Pisotón de sumo. Ok. Maldición, ¿no? Equilibrismo. Entrada de acá tampoco es que sea muy buena, ¿eh? Torbellino del dragón. Tal vez esta. Y me voy a guardar para un tiro. Ok, estos son shit, la verdad. Si acaso, tampoco es que están de la fregada todos, ¿eh? A lo mejor es chico remate, pero... Voy a comprar este porque es el más caro. Digo, entre más caro, esa es mi teoría. Entre más caro, más fuerte la técnica. Luego vemos a quién se los ponemos. De momento vamos a seguir avanzando un poco. No puedo entrar a esta casa, no puedo.
Aquí puedo ocupar equipación y ya me gasté el dinero, bye. Para ir al parque de Phil solo tienes que subir esta colina e ir por las escaleras. Tenía muchas ganas de ver la inauguración de la estatua gigante del ciervo, pero ya ves qué lástima. Pues sí, déjame pasar, amiga. Ok, sí podemos seguir por acá. Cofre. Pensé que aquí me detenían por algo, pero es más adelante. Y ahí, amistad. Perfecto. Aquí comida que no puedo comprar. Pues ni modo. Sí, tenía muchas ganas. Es que ayer estuve. Bueno, estos días estaba muy ocupado con cosas que estoy haciendo con mi compu. La formateé y ahora se supone que va mejor. Va. Bueno, en cuanto a edición y todo eso, se le borraron todas las porquerías que tenía la compu literal. Y ahora va más decentemente. Pero lo que pasó es que le instalé o le quité el Windows 10 que tenía mi laptop. Y le instalé el Windows 7. Pero como que me generó algunos problemas. Y entonces ya estuve todo el día cambiándolo a Windows 10 otra vez. Y pues bueno, un rollo total. El caso es que ya quedó bien la compu. Espero que pues siga bien, ¿no? Y pues bueno, hice respaldo de algunas cosas. De lo del canal y lo de la universidad. Que sentí que era lo más importante. Y ya lo demás yo lo volví a descargar y tal. Pero bueno, a ver, ya me estoy desviando del tema. Así es, por eso precisamente estamos aquí. Los del servicio secreto para investigar los hechos. Son los del FBI, ¿no? Digo yo. Ah, y vosotros no sois más que unos ríos, así que no deberías meter las narices en esto. Venga, a casa. Ah, ¿el servicio secreto? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hacen? Ah, pues está ahí tapando la entrada. ¿Y por qué en el sprite del juego se ve morenito y cuando lo ponen en la cámara, bueno, en la pantalla aquí como personaje, se ve normal? Bueno, normal, eso se ve un poco menso, pero se ve más claro. No sé, es que no hay forma de decir esto, bueno, ay. A ver, es un cuerpo de seguridad encargado de proteger a la gente importante. Si han bloqueado el acceso al parque de Phil, es porque debe haber alguna pista importantísima o importante ahí dentro. No sé leer, no sé hablar, no sé razonar tampoco. Bueno, ya, pero no se me pega que estén por la labor de dejarnos entrar. Es que lo leí mal también, pero bueno. Es verdad, además seguro que los extraterrestres ya se han largado a estas alturas. ¿No acabaríamos antes preguntando por ahí si alguien sabe algo de los extraterrestres? ¿Qué has dicho? Mira, fíjate, es que no estoy loco. La diferencia es clara. ¿Qué has dicho? ¿Has dicho extraterrestres? Escupe, ¿qué es lo que sabes? Literal. Mira, ahí está Toddy. ¿Qué está pasando aquí? Yay, Toddy me cae bien, pero no sé. Él dice, el diseño que tiene en el Go, no sé por qué no me gusta, no me convence del todo. Como que aquí tiene un diseño bastante rudo, pero tierno al mismo tiempo. Pero no sé, en el otro como que, no sé, está raro. Señorita Victoria. Victoria Justice. ¿Tú quién eres? Bueno, da igual quién seas. Da igual, no nos importas. Cuando pistas sobre Alius. ¿Alius? ¿Te refieres a la Academia Alius? No. Es que los conoces. ¿A Alius y la Academia Alius? ¿Cómo va a ser lo mismo, por favor? No podemos dejar que se salgan con la suya. Déjanos pasar. Hay formas de pedir las cosas. ¿De qué demonios? ¿De qué fregadas, madres? ¿Extraterrestres? De verdad, qué tontería. Chicos, echadlos de aquí. A la fregada. Hazte respetar, Mark. Es el protagonista, pero no manches. Ah, pero ¿qué se ha traído? ¿Qué rabia me ha dado? Esa chica no era. Ya lo habéis oído, este no es un lugar para fríos. Ya os estáis largando. ¿No? Entonces, ¿qué pinta ella aquí? También es una fría, ¿no? Déjalo, Kevin. Se nos va a caer el pelo. A ti, ya estás medio calvio. Parece que entrar por la puerta principal no va a ser algo muy difícil de lo que pensábamos. Será mejor que nos retiremos un poco y busquemos otro modo de entrar. Jude, ¿sabes que está el guardia de seguridad a un lado tuyo escuchando todo lo que dices? No sé. Yo lo hubiera dicho en voz baja o algo. ¿Por qué necesitamos hablar con alguna de las personas que andan por aquí? Rayos, me da igual esos tipos del servicio secreto. Entremos, bye. En ese parque, sea como sea. Lel, es que hablan mucho y luego me trabo. Lel. A ver, vámonos. Hay que encontrar una forma de. ¿Sí tengo que hablar con la gente? Espérate, una flashan, ¿eh? Oye, sí. No puedo escapar, ¿eh? No puedo. Vamos a probar las habilidades de. De hecho, ahí estaba el tipo ese que nos dicen que fichemos después. Este de aquí. No sale cómo señalarlo, pero este tipo de ahí. A ver, vamos a hacer el shoot granada para que vaya subiendo de nivel. Ahí, mira mis skills. Ok, no, sí lo voy a usar. Ahí va. Yay. Pues tienen diseños bastante buenos. Venga. Yay. Es como un balazo, ahí. ¿Cómo? Los rugefaltas. Bueno. Sí, pero qué raro que salga el tipo este.
Jake. Ok, ganamos la pachanga. Hay que seguir jugando y ganando amistad, ¿no? Para luego fichar. Quería fichar más jugadores, pero les digo que me quedé sin puntos de amistad, así que pues poco se puede hacer. Jeje, no se puede, no puede ser, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿No había visto a aquel ciervo saliendo del bosque de Erfil? A ese guardia tan seco que hay junto a las escaleras le dio un ataque de pánico al verlo. Deberías haberlo oído, se escondió medio lloriqueando debajo de un árbol. Por lo visto, tiene fobia a los animales. ¿Cómo puede trabajar de guarda alguien que se asusta por un pobre ciervatillo? Y esas tipanas así, hablando en voz alta. Ok, vaya, así que ese guardia de servicio secreto le dan miedo a los ciervos. Es un... Qué mal, ¿no? Digo, ¿para qué lo contratan si en un bosque o en un parque donde la temática es de ciervos? Pues bueno, ya lo tengo. Si conseguimos de algún... Bueno, que algún ciervo salga del parque, tal vez podamos ahuyentar al guardia. Me parece bien, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Y a mí qué me cuentas? Ñam, ñam. Ñam, ñam. Jack, ¿pero qué es eso? ¿Tenías que ponerte a comer precisamente ahora? En cualquier momento es bueno para comer. Son las famosas galletas de ciervo y nada. Ñam, ñam, ñam. Ah, están guapísimas. Qué pedo. Están buenísimas, ¿no queréis una? ¿Cómo? ¿Galletas de ciervo? ¿Cuándo has...? ¿Quieres dejarlo ya? Ya, Jack. ¿Qué? Ah, no hemos venido de excursión. Espera un momento. Fijaos en la advertencia que aparece en el paquete. Aviso, no les des estas galletas a los ciervos, de lo contrario, acudirán en manada y acabarán viéndote en un aprieto. ¿Por qué venden esto? ¿Sí? Pero qué chorra es esta, es lo que pregunto yo. Si usamos estas galletas, tal vez logremos que nos siga algún ciervo. No tenemos nada que perder. Jack, me llevo tus galletas. Las Scooby galletas, no. Oye, qué cara más dura. Bueno, aquí tienes Mark. ¿Por qué Mark no se las quitó? ¿What? Como cuando tienen que darle pues algo que hacer así a Celia, porque si no, no aparece nada. Vamos a llevarle las galletas de estas a aquel guardia de servicio secreto. Yo iré adelante. Se va. Espero que funcione. Es un plan bastante rebuscado, pero pues bueno. Pensé que tenía que fichar a un tipo. Estoy perdido, ¿eh? Bien. O sea, un cambio en esta versión. Sí, recuerdo lo de las galletas, pero bueno, no importa. Lee el Plumber. El diseño de es esta pro. Plumber. Que no se me olvide, ¿eh? Plumber. Otra vez vamos. ¡Ah! ¡Qué tramposo! No. A ver, lléguenle. Entonces, un pase pro. A ver, Mark. También meto autogol. No entiendo qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Hola, ma. Lo decía jugando. No entiendo. Bye. Ay, ya perdí la primera vida. En teoría perdí dos vidas porque es una vida por perder la pachanga y una vida porque me metí gol, ¿no? Ah, yo estoy. Estoy que no sé, no sé nada. Bye. Eso se puede hacer. Bye, a ver, ya, a ver, ya me concentro, perdón, perdón. Es que fue tan random eso. O sea, estoy triste, pero al mismo tiempo divertido. O sea, me dio risa, bye. A ver, otra vez vosotros, creo que ya os lo había dejado claro. Debe de estar agotado con tanto trabajar. Que se laven. Te hemos traído unas galletitas para que piques algo. Ah, pues puede picar el suelo. Celia ha obligado al guardia. ¿Cómo lo ha obligado? A aceptar las galletas de ciervo. Así como, cómetelas. Cómetelas. ¿Qué? Ah, no puede ser. Ay, mi madre. No, madre mía, Willy. No. Leel. Le están picando. Ciervos, no. Ah. Bueno, ya te vas. ¡Guau! Los ciervitos, qué pues. Vaya, ha funcionado. Están, casi matan a un hombre. No sé, es que un animal salvaje es un animal salvaje. O sea, Alex 2019, pero son peligrosas a fin de cuentas, ¿no? Bueno, jamás subestimes el poder de las galletas de ciervo. Ya podemos entrar en el parque de Erfield. Sí, aquí es. Bueno, ya vamos a entrar, ¿no? Por favor. ¿Qué pasa, Nathan? ¡Ah, mi pierna! Ah, hablando de pierna, ya estoy lastimado en una pierna, ¿eh? Desde hace como 2, 3 semanas que ando con un dolor súper OP en la pierna. Por la forma en la que me levanto, porque me levanto súper.
como que me inclino en la pierna, entonces le doy demasiado soporte y me lastimo, y pues sí, entonces ya tengo problemas con la pierna, tengo que ir al doctor. ¿Qué ocurre, Nathan? Nada, no te preocupes. Entonces, ¿para qué se queja? ¿Por qué? Esta tipa que ni me acuerdo cómo se llama, Schiller o algo, siempre está con sospechoso. Maldición, ya no quiero, ya no se le vuelvo a pasar a Marque. Marque, me decepciona. Ok, empezar. Esto lo paso rápido porque es que sale más fácil hacer esto que yo moverle, porque si yo le muevo y le da la embolia a los jugadores. Ahí está. O sea, perder dos vidas así es tan triste. Porque en un partido, lo que sea, pero perderlos por autogol. Es que hay más triste de. Y luego ya me estoy. Se me está tapando la nariz, güey. A ver, aquí tiene que haber cofres, ¿no? Wow. ¿Hay cofres? En la gran estafa, aquí debe haber cofres. No hay. Ah, espérate, sí hay. Sí, se sí había. Es 100 puntos de pasión, ok. Puntos. Ya se me está tapando la nariz, vaya. Cuando se me tapa la nariz, las Ns no suenan y sigo el punto. Luego digo malas palabras y pues no. No es plan, no es plan, chicos. Por cierto, ahora como. Bueno, este fin de semana. Bueno, toda la semana, de hecho. Digo, ahí resumiendo todo. Estuve haciendo un montón de trabajos. Pero ya este fin de semana estoy libre de trabajos. Y ya ven que no tengo servicios y que ya estoy más tranquilo. Así que tal vez si amanezco vivo mañana. Tal vez haga un video que bastante especial. Que me pidieron hace como 1000 años. Pero que no he hecho. Bueno, no es obligación que lo haga, pero como que la idea de ese video se me hizo bastante buena y comentarlo pues estaría genial, ¿no? Es como una anécdota, pero pro. Bueno, no es que en mis otras anécdotas no sean pros, pero. Pues bueno, esta no es una anécdota de retraso, es una anécdota de recuerdos de vida. Así que, pues a ver si la puedo grabar mañana y la subo el domingo, tal vez, no sé. Ah, ya me dio hipo, ¿qué onda? Bye. Ah, mirad, ahí está la estatua gigante del ciervo. Aquí fue donde raptaron al primer ministro. Oh, sí, emocionante. Uf, el ciervo le han arrancado la cabeza de cuajo. ¿De cuajo? ¿Qué es eso? Este parque es enorme. Ah, Axel, ni habías hablado ni en todo el día. Ya te digo, ¿cómo se las apañarían los alienígenas para desaparecer de un sitio como este con el primer ministro? ¡Wow! Un balón. Oh, Mark, mira esto. Ah, un balón negro. No cabe duda de que la academia Alius está detrás de todo esto. Eso ya se sabía, Jude. ¡Oh, cuánto pesa! Coño, ¿qué? ¿Cómo pesa? ¿Cómo conseguirán darle patadas a un balón así como si nada? Eso me recuerda al balón de Supercampeones, de Captain Tsubasa, el que le daban a Steve Huga, o como se llame, así se llamaba en latino, le dieron un balón como muy pesado para practicar. Esto estaba pro. Sabía que vendríais. Vendríais. Qué raro. Ese balón negro es la prueba de que lo demuestra. Toddy retrasada. Ese balón ya estaba ahí cuando llegamos. Estáis del lado de los extraterrestres, ¿no es así? ¿Cómo? ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Pero es que de verdad somos aliados tuyos? No hay nada. Bueno, no hay más que vernos. Somos terrícolas. ¿Sabíais lo de los extraterrestres? ¿Sabíais? Es que está raro eso de que hayan tres vocales seguidas. A pesar de que todavía es información confidencial. Además, el asesino siempre vuelve. ¿Asesino? Las pruebas, lo único que hemos hecho nosotros es así encontrar el balón negro que estaba ahí enfrente de todo. ¿Os creéis que somos idiotas? ¿Algo? Ningún extraterrestre como vosotros conseguiría engañarnos. Ya os hemos dicho, no somos extraterrestres. Es verdad, escuchen al capitán. No tenéis derecho a ir por ahí acusando a cualquiera de ser extraterrestre. Os ha faltado tiempo para negarlo. No os parece muy sospechoso. ¿Que no, chinita? Pues yo digo que sí. ¿Que no? ¡Ja! Y dale, ¿quién va a creer que sois inocentes? ¿Qué terco sois los extraterrestres? Esta tipa, ¿eh? Toddy, me caes bien, pero ya. Si tanto os gusta el fútbol, os atrevéis a jugar. Estos tipos también están locos, ¿eh? ¿Cómo te refieres a jugar un partido de fútbol? En Azul Eleven, ¿cómo? Eso, os daremos vuestro merecido. Espero que nos dejen guardar algo porque yo no puedo jugar exactamente en este momento. Ya dejen de hablar, por favor. Porque llevamos 1:19 y pasé un video demasiado largo. Ah, escúcheme con atención. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres la capitana del servicio secreto? ¿Qué pasa? ¿Acaso te extraña que alguien tan joven y tan hermosa y tan bla 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 sea la capitana del equipo? ¿O es que pensás que las chicas no están más hechas para el fútbol?
No, solo estoy un poco suspendido, no tiene nada que ver con tu edad ni con que seas una chica. De hecho, una amiga que juega con nosotros, o jugaba, cuando jugábamos nosotros aquí fútbol, ella era la única que estaba en un equipo de verdad de la escuela, bueno, de la escuela, pues, un equipo oficial, y pues sí, ahí nos bailaba a todos, la pro. Bueno, no, así no tanto, pero sí era bueno. Lo importante es que te encanta el fútbol. Anda, mal, ¿qué haces hablando con ella? Que están hablando mucho. Ay, no manches, no puedo jugar ahorita, me tengo que ir. Voy a dejar el episodio aquí antes de que empiece el desastre. Así que espero que les haya gustado. Sí, lo tengo que dejar aquí porque será un video demasiado largo. Y una regla que yo tengo personal es que en Inazuma, si pasa del minuto 17 o el minuto 15, no hago partido porque los partidos duran mucho. Así que, y más cuando son de historia, porque historia, aparte del partido, es diálogos y todo eso. Así que, pues bueno, lo voy a dejar aquí. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Así que, bueno, ya me voy. Bye.